Espejo en el Espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, fuera del equilibrio. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, José Ignacio, siempre encantado de hablar contigo. ¿Qué te parece esta música tan especial que hemos escogido? Bueno, me trae muchos recuerdos porque evidentemente es un documental que en mi generación influyó mucho. Es un documental del 82 de Gottfried, ¿cómo es el nombre del director? Gottfried Zimmer, espera un minuto, que lo tenía por aquí. Gottfried Reggio, ¿no? Y es con música de Philip Glass, que entra dentro de los autores que nos gustan, Arvo Pärt, Philip Glass, minimalista. Y bueno, el subtítulo es, si vamos a hablar del desequilibrio, me parece que el subtítulo que tiene ese documental es muy preciso. Sí, sí. Yo también, sabes que me gusta mucho Philip Glass y descubrí esta música, ¿no? Era el momento que aparecían los CDs cuando la descubrí. Y esos graves tan profundos de Koyaanis Katsi. Y ese subtítulo, ¿no? De Out of Balance en inglés. Sí, Life Out of Balance. Life Out of Balance, sí, ese desequilibrio, ¿no? Pero yo la escogí por dos motivos, ¿no? Pero bueno, uno es muy tonto, pero al llegar a Estados Unidos, cuando fui a vivir, como tuve una beca Fulbright. Y a todos los Fulbrights de Boston nos juntaban y nos traían a alguna persona así relevante. Y así conocí a personas fascinantes, ¿no? Y uno de ellos fue Philip Glass. Entonces vino y dio una charla. Justo entonces descubrí muchas más cosas, ¿no? En el año 86 de él. Descubrí los Glassworks, esa pieza que me encanta que se llama Opening. Y luego descubrí más adelante, compuso Las Horas, que me parece una banda sonora absolutamente maravillosa. Pero bueno, siempre nos traen recuerdos, ¿eh? Eso será que tenemos una edad. Porque claro, sí, sí. Esto de que a la que pones algo ya te empieza a venir el pasado, será que tienes mucho, bueno, pasado, ¿no? Yo creo que sí, claro, que muchas generaciones actuales no conocen a Koyaanis Katsi. Sobre todo porque es muy curioso, porque es una banda sonora. Bueno, el documental en sí fue un impacto, sobre todo para nuestra generación en el 82, por el tipo de técnica que utilizaba, y además porque no tenía ni diálogos ni texto. Eran imágenes sí. Con la banda sonora de Philip Glass, y realmente, vaya. Y luego en los años 90, claro. Hubo una especie de apagón en relación a que hubo problemas de copyright y eso no se escuchó. Después el Congreso de la Librería, el Congreso de Estados Unidos lo recupera como una pieza fundamental y entra dentro de los archivos digitales americanos como una pieza relevante. Y yo creo que, claro, era el 82... pero ya hacía mucho tiempo. Yo recuerdo que en los años 60 había libros, no sé, claves como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que estaban advirtiendo de esta tendencia que fue a más, que es el desequilibrio ecológico que estamos padeciendo en planeta Tierra. Y que, bueno, es una situación realmente delicada. Pero antes de hablar de lo mal que estamos, esta idea de desequilibrio, de que los humanos no vivimos en un estado de equilibrio, es como muy antigua, ¿no? O sea, esto no lo hemos inventado en el siglo XX.
No, para nada. Yo creo que recorre toda la historia de la humanidad. ¿Quién te recuerda así? ¿Qué civilizaciones te trae a colación esta idea de desequilibrio? Yo creo que por un lado todas las grandes civilizaciones, griega, mesopotámica, Egipto, Roma, etcétera, son de alguna manera conscientes de que hay un punto de inflexión donde a partir de un exceso de expansión se produce un desequilibrio. Pero después, pensando en el tema, últimamente hay un concepto, bueno, interesante, una de las tantas corrientes que hay, que se llama Traditional Ecological Knowledge, TEC, que sería la recuperación de las, bueno, del saber ancestral de distintas tribus. No olvidemos que Koyaanisqatsi, precisamente, corresponde a la palabra Huapi, que es una tribu amerindia de centro de Estados Unidos, de la meseta de Estados Unidos, que quiere decir precisamente vida en desequilibrio, ¿no? Entonces, ellos tienen, curiosamente, una mitología muy compleja, pero es muy interesante para quien quiera verla, está en internet, etcétera, donde lo que, digamos, su mitología establece como distintas formas de desequilibrios que se van produciendo en cuatro, pero en realidad sus mundos son siete, y que, bueno, responsabilizan, depende cuál es de los estadios que se narran, a unos u otros. En el caso, creo que el primer estadio que responsabilizan, digamos, los... Pues, es una mitología muy curiosa con una diosa que se llama la Madre Araña, y responsabilizan a los insectos. Entonces, bueno, se pasa a otro mundo. Sí. Caramba. Sí, ser hormiga, bueno, no es fácil, ¿eh? Sí, para nada. Y por otro lado, claro, son extraordinarias. En fin, a lo que me refiero es que la idea de desequilibrio, como bien dices, yo creo que es común a todas las culturas. Y que todas las culturas en un determinado momento son conscientes de que hay algo que se rompe en relación al cosmos, a la naturaleza o al planeta donde habitamos. Y ahí las cosas comienzan a ir mal. Tú te he oído hablar, pero muchísimas veces, del antropoceno, ¿no? De si los humanos estamos viviendo una nueva era en la Tierra. Y la gran pregunta es si hay consenso para hablar del antropoceno entre todas las disciplinas, por decirlo de alguna manera. Y si fuera así, ¿cuándo se inició, ¿no?, el antropoceno? ¿Cuándo se ha producido ese cambio? En tu opinión, ¿tiene sentido hablar de antropoceno? Y segundo, si tiene sentido, ¿cuándo lo sitúas tú, el inicio del antropoceno? Yo creo que, bueno, el antropoceno, todo el mundo sabe que es un término definido por un Nobel de Química, Paul Crutzen, en los años 2000, diciendo que en realidad nos convertimos, digamos, desde hace un periodo en una fuerza geológica capaz de alterar drásticamente el medio ambiente, y que el Holoceno, que es el término que está aceptado por la sociedad estratigráfica, debería ser reemplazado por Antropoceno. Eso generó, yo creo, el efecto fundamental fue el nacimiento o la emergencia de una bibliografía con muchos pensadores del antropoceno, incluso cada uno jugando con su nombre. O sea, Donna Haraway le llama Chuluceno, otros le llaman Capitaloceno, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese movimiento, que hay, digamos, no sé, 20 autores fundamentales, Bruno Latour, Donna Haraway, Isabel Stengers, no sé, Timothy Morton, bueno, ha generado todo un pensamiento y un cierto consenso cultural donde se habla de antropoceno como la era realmente donde nosotros, digamos, somos una fuerza decisiva que está alterando el clima del planeta. En las últimas semanas hubo una puesta a prueba en lo que sería la denominación oficial, quiere decir, las autoridades que determinan si realmente
se puede llamar antropoceno, que es la sociedad estratigráfica global, universal. Entonces, no llegaron a ningún acuerdo. Dijeron que realmente el tema es que, porque, claro, yo creo que es correcto, digamos, la precaución, porque el consenso, más o menos, es que el antropoceno, para muchos, comienza a partir de la revolución industrial, luego se acelera, las bombas atómicas, etcétera, todo eso lleva, digamos, a una aceleración. Pero a mí me parece sensato pensar que en realidad es un poco lo que plantea la sociedad estratigráfica, es decir, es posible que la modificación del medio ambiente por los humanos sea consustancial al nacimiento de la civilización, sobre todo desde el punto de vista de la agricultura. Entonces, desde siempre creo que estuvimos alterando ecosistemas e interactuando con distintas especies, cambiándolas, etc. Lo que pasa es que ahora el grado de desequilibrio a partir del sistema productivista, extractivista, bueno, nuestro sistema de gestionar el planeta, ha llegado a unos límites que son realmente, bueno, evidentes. Entonces, estos matices, ¿no? Por un lado, yo creo que hay que pensarnos en un presente que en realidad en términos cosmológicos es muy breve, 12.000 años, desde la agricultura hasta ahora, cómo cambiamos el planeta, cómo se acelera ese cambio. Y por otro lado, ser, digamos, precavidos, porque ahí ya empezamos con esta tendencia natural nuestra. O somos catastrofistas absolutos, uh-huh, o somos optimistas ingenuos. Sí. Bueno, yo te diría que sí, que en tanto que somos especie, como todas las especies, alteramos el sistema, ¿no? Si fuéramos leones, nos comeríamos a todas las gacelas que pudiéramos y no quedaría, y alteraríamos el sistema, ¿no? Y los humanos hemos modificado nuestro ecosistema, pues, desde siempre, ¿no? Cuando se llegó a América, se llevaron todos los virus de la Tierra. Se trajeron, sí, es lo que afectó y mató a más gente, fueron los virus. Se llevaron caballos que dominaron las praderas norteamericanas. Se trajeron especies de árboles que fueron invasivas. Se alteró el ecosistema de la Tierra. Lo que pasa es que, como bien dices, de una manera, digamos, para lo que es hoy en día, muy moderada, ¿no? Hoy en día somos como mucho más brutos, ¿no? La huella, ¿no? Que es la palabra que realmente dice la huella ecológica que estamos dejando, claro, es notable. Sí. Por otra parte, los sistemas tienen capacidad de recuperación, ¿no? Y de la misma forma que los humanos somos lo que somos gracias a nuestra capacidad de autorrepararnos, ¿no? Claro. Todo nuestro cuerpo es una gran máquina para autorrepararnos, ¿no? Eso es, son ideas que para mí, ser dramático, bueno, hay que ir con un poco de cuidado, ¿no? O sea, la historia de las especies no es ninguna historia de amistad. Las especies en general, pues, pugnan entre sí por un espacio vital, por unos recursos. Los humanos lo hicimos y nos cargamos, pues, a una buena parte de otros, ¿no? Si hubieran sido otros, pues estaríamos también mal. De hecho, hay una, en esta reflexión, Juan, hay una idea que me gusta mucho, ¿sí? Que es el desequilibrio, pero ¿cuál es la escala del tiempo del desequilibrio? Porque una tormenta es un desequilibrio. Estamos hablando ahora de la escala de tiempo que afecta a los humanos, pero hay muchas escalas de desequilibrio. Hay las escalas de la Tierra, de la formación de la Tierra. Hay escalas de tiempo que tienen que ver con la formación de la galaxia y hay escalas de tiempo súper pequeñitas, ¿no? Entonces, siempre hay desequilibrios, ¿eh? Yo quisiera traerte una idea, ¿no? Científica. Ya sabes que aquí siempre estamos en la... Ay, esta risa me ha salido muy tonta. En la idea de traer todos los mundos posibles, ¿no? Exacto. Y hay una
idea que me gustaría traer, que es que en el fondo, todo es desequilibrio. O sea, cuando llega el sol y calienta el océano y hace que se evapore el agua, la saca de su equilibrio y el agua se convierte en una anomalía y poquito a poco el sol ya no está, se produce una condensación por el frío y llueve. El hecho de que tengamos lluvia viene de que ha habido un desequilibrio producido por el sol. No hubiera sol, no habría lluvia. Y si uno es serio, todo lo que es movimiento, todo lo que es vida, en el fondo es desequilibrio. Luego, el gran generador de la vida, el sol, para nosotros, es el que aporta la energía, que nos saca del equilibrio y nosotros volvemos a él poquito a poco. Luego, esas ideas catastrofistas que desequilibrio es malo, hombre, déjame que defienda que el desequilibrio también es la gracia de vivir, ¿no? ¿No te parece? Sí, me resulta muy interesante y además yo creo que ahí hay una cuestión, digamos, para analizar con mucha, precisión, sobre todo porque sí, desequilibrio es vida, no hay vida sin desequilibrio, tenemos un mal entendimiento de lo que son los estados desequilibrados o de acción, pero parecería que la naturaleza y nosotros, de alguna manera, somos adictos al desequilibrio. Pero déjame que yo te ponga, digamos, analicemos, digamos, con total ecuanimidad un poco las razones distópicas y las razones utópicas. Bien. Hoy leía precisamente que el 5 de junio de este año se produce lo que se llama el Overshoot Day, que es el momento en que el planeta Tierra agota todos los recursos disponibles para este año. El año pasado, eso se produjo en agosto, o sea que a mitad de año ya nos empezamos a endeudar, ¿no? Y ahora se ha anticipado un año, entonces el 5 de junio. Un mes. Entonces, claro, sí, un mes, exacto. Entonces, claro, esa es también una evidencia contrastada con otra serie de evidencias continuas que nos llegan por todos los medios posibles, que no hay duda que estamos en un planeta envenenado, en un planeta endeudado, en un planeta sobreexplotado, en un planeta herido, en un planeta en vías de silencio. Esa también es una corriente de opinión o una sensación que se transmite más allá de que... Y evidentemente lleva a un estado de ánimo que puede ser el nihilismo, que puede ser el, bueno, me da igual, que puede ser la falta de compromiso, que puede ser esto no necesariamente es así, pero... Yo te lo pongo simplemente para provocarme. Para provocarme. Pues va, acepto la provocación y como buen científico quisiera entender un poquito mejor qué quiere decir que hemos agotado los recursos del año. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué recursos? Bueno, al parecer, yo tampoco te puedo dar una explicación científica, pero es algo que se ha establecido desde hace unos años para determinar, me imagino, a partir de determinado tipo de estadísticas y de determinado tipo de baremos, que cada país tiene, digamos, una especie de cuota ecológica, ¿no? Es decir, es como una especie de banco ecológico. Tú tienes este dinero para gastarte durante el año y a partir de eso entras en deuda. Antes, imagínate, en el 2005 estábamos en diciembre. En diciembre era, bueno, más o menos, llegábamos, cuadraba las cuentas. Ahora, eso se ha ido adelantando. Entonces, de agosto pasamos a junio, etc. Entonces, y además, yo creo que, sinceramente, las evidencias, a menos que podamos, contraargumentar en cada una de ellas, pero aún guiándonos por lo que parece que todo el mundo le encanta, que son las estadísticas, claro, el 88%
de los mares están contaminados de plástico. Los arrecifes de coral, la mitad, bueno, han muerto y no se pueden regenerar. Ahora mismo, mientras estamos hablando, es posible que hayan desaparecido especies que nunca conoceremos. Entonces, esa es la parte, no creas que yo te sigo provocando. Lo que pasa es que yo tengo un nivel de guerrear muy bajo, o sea, de todo lo que has dicho, yo creo que estoy en desacuerdo en un 80%, pero no voy a guerrear, yo siempre he dicho lo mismo, yo no voy a luchar para convencer a la gente, yo solo me gustaría tener la información mucho más precisa para entender de verdad lo que significan cada una de esas cosas. En general me he enfrentado muchas veces a opiniones sesgadas, a estadísticas falseadas, a estadísticas no comprendidas o exageradas. Es compatible perfectamente, yo creo, el ser crítico con ese tipo de argumentación, con el hecho de constatar que efectivamente los humanos nos estamos pasando 29 pueblos, ¿no? ¿Cómo lograr un equilibrio? Mira, yo una vez me acuerdo de una discusión del cambio climático de hace siglos, que alguien me decía que aumentaba la temperatura un grado al año. Y yo le intenté argumentar que no era cierto. Porque en 40 años, en 40 años, pues en vez de vivir a 35 de máxima en, no sé, aquí en Singapur, estaríamos a 75 de máxima en 40 años. Y resulta que no, que estamos allá. Entonces, ¿el hombre de dónde sacó esa información de un grado al año? Pero se la creyó a pies juntillas y la argumentaba con una fuerza de mucha gente confunde. Por ejemplo, es posible que tengas, yo qué sé, unos días de unas fluctuaciones muy altas, ¿no? La gente confunde el concepto de fluctuación con el de tendencia. Una cosa es tener fluctuaciones que suben y bajan, y otra es tener tendencia, es que sistemáticamente se produzca una deriva, ¿eh? Los datos son muy complicados. Una vez yo analicé los datos del NOAA por amor al arte, para entenderlos, y entendí que no había nada a predecir allá, no había correlación alguna con el futuro del año siguiente. El NOAA es es unos datos sobre temperaturas del agua de los océanos, ¿vale? Ajá. Yo lo intenté y fue un poquito, bueno, pues no llegué a ningún sitio. Decepcionante. Por eso me mantengo un poquito a una cierta distancia, donde claramente soy consciente de que se produce algo que no es correcto y que no deberíamos interferir de esta manera. Por otra, hay una gran cantidad de voces pues, que no tienen la solidez, la consistencia, la autocrítica que es necesaria. Y entonces, es una vez más, estamos pero fuera del equilibrio en el pensamiento, en este caso, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Oye, antes de seguir con la Tierra, dado que he dicho, estamos lejos. Déjame una aclaración. Yo todo esto te lo dije. Porque eres un provocador nato. Para decirte, mira, estas son las razones distópicas de las cuales se supone que hay este tipo de evidencias. Pero también luego podemos ir y ver realmente todo lo que se está haciendo para combatir eso. Sí. El agua del Támesis después de la Revolución Industrial era completamente corrupta. Y hoy en día, pues, está mejor. Hay un programa que se llaman Misiones en la Unión Europea, que es lograr tener aguas limpias en toda Europa. Eso incluye mares, agua, ríos, lagos, todo. Todo eso está pasando. Y lo que pasa es que las mejores... Yo, por ejemplo, cuando volví a Estados Unidos, el nivel de contaminación de Barcelona era horroroso, horroroso. Y los coches han ido emitiendo menos gases, menos partículas en suspensión... Lo que pasa es que se produce tan poquito a poco las correcciones que nuestros ojos se van siempre a los desequilibrios. Pero, bueno, yo soy, ¿cómo le llaman a esto? Un tecno-optimista, un optimista precavido, un optimista a ratos molesto. Enfadado. Enfadado no. ¿Tú me ves a mí como alguien que se enfada? No. Yo creo que el enfado es un atraso. Eso es una frase de Kim Starr Robinson que se definía como optimista pero enfadado. Bueno, sí. Cada uno tiene sus historias. No, vivimos demasiado poco tiempo en la Tierra como para enfadarnos. Tenemos que... No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno,
Me ibas a decir. Claro, yo te iba a preguntar por pensadores, escritores, sí, artistas que crearon maravillas desde el desequilibrio. Rambo. Yo estaba pensando y, claro, se me ha ocurrido Van Gogh. Oye, Van Gogh, esta la tengo que explicar. Van Gogh, es que me leí un libro. Ya era hora, que me leyera un libro. Me leí un libro de cuando Van Gogh quiso hacer en Arles una especie de estudio, una especie de lugar, una comuna para pintores. Y solo convenció a uno, que fue Gauguin. Y estuvieron 2 meses juntos allá. Y es muy interesante leer, pero sobre todo porque el desequilibrio de Van Gogh hizo que aquello no durara. Pero ¿tú sabes lo que llegaron a crear esos dos personajes en 2 meses? Es una lección para la pereza contemporánea. Es impresionante. O sea, docenas de obras de arte y magníficas. Pero bueno, ¿quién más ha creado desde la locura, desde el desequilibrio? Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Yo leí el Yo soy dinamita. Buenísimo libro. Nietzsche, sí. Y su forma de escribir, que son aforismos, ¿no? Todo son. Bueno, sí. Yo creo que Nietzsche. La influencia de Nietzsche, porque además, bueno, no sé quién no ha sido influido por Nietzsche dentro de los intelectuales y pensadores contemporáneos. Lo que pasa es que está también ese tópico de que, bueno, hasta el nazismo puede utilizar las ideas de Nietzsche, del Übermensch, del superhombre, etc. A mí me gusta como ensayista poético, más que como pensador en el sentido más, digamos, riguroso de la palabra. Porque, bueno, trajo a colación algún tipo de cosas que, no sé, la provocación sobre la muerte de Dios, sí, el hecho de la crítica del platonismo, sí, fue muy concreto en relación al poder. Era, digamos, una especie de apólogo del hiperindividualismo, uh-huh, es decir, centraba un poco la cuestión en el hombre y en cómo podría trascender tus estados. Me gustan determinadas cosas muy sencillas que hizo en el fondo, que es, por ejemplo, esta fábula sobre el camello, el león y el niño, ¿no? En el sentido de que primero asumimos la carga de la sociedad y todo lo que nos inculcan las instituciones y nuestros padres, después nos rebelamos, somos el león, y finalmente el estado espiritual o de conciencia más elevada es el del niño. Entonces sí, me gusta como pensador desequilibrado, yeah, y poético. Además pensemos que desde el punto de vista más concreto, claro, las derivaciones últimas de desequilibrio eran producidos porque tenía sífilis. Sí. Entonces, claro, a partir de ahí, por eso le mantecaba el heno a los caballos, ¿no? Por si hay gente que joven así, ¿no? Que escucha esto. Juan, yo creo que Nietzsche siempre ha sido. Ojalá haya gente joven, ¿no? Yo creo que si lo lee alguien de menos de. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero déjame que diga una cosa. Yo cuando era jovencito y alguien hablaba de Nietzsche, había una connotación fascista siempre. Y me costó ser adulto y leerlo por mí mismo y decir, ¿pero dónde está el fascismo aquí? ¿Dónde está? Claro. Y es la palabra, ¿no? La palabra superhombre, la que tiene una connotación eugenista, ¿no? Una connotación de limpiar la raza y cosas de estas. Claro, y por eso me gustaría, y mejor que lo digas tú, que eres mucho más fino, ¿cómo explicar que el superhombre es una idea muy, muy sabia, ¿no? La de dejar atrás nuestras pasiones. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo traerías la idea de superhombre de Nietzsche en palabras de hoy en día? Lo que se me ocurre ahora es que la mejor manera de entender eso es el mismo tipo
de polémicas que puede haber en relación a antropocentrismo y antropomorfismo y lo que la ciencia nos está diciendo, ¿no? Es decir, en realidad, si fuera por la ciencia desde Galileo, deberíamos ser no antropocéntricos y no antropomórficos. Esa es, digamos, es como una especie de primer postulado científico bastante importante. Y Nietzsche, yo lo que creo que apunta, o lo que uno puede interpretar, finalmente hay tantas interpretaciones como lectores de Nietzsche, pero yo lo que creo que apuntaba Nietzsche es que estamos en un estado como de parálisis, y no, eso no significa, digamos, cargarte el concepto de hombre, de la misma manera que hablar, no sé, de transhumanismo, de poshumanismo, no significa no ser humanistas. Lo que pasa es que las categorías intelectuales con las que nos manejamos, quizás son insuficientes. Entonces, claro, poner al hombre en el centro de la escena tal cual es y tal cual fue a través de su historia es posiblemente un error epistemológico y conceptual del cual nos salimos. Y yo creo que solo saldremos de esas anteojeras que tenemos, que es el antropomorfismo y el antropocentrismo, insistiendo en que eso no significa ir en contra de la humanidad. Es decir, no significa, decir, por ejemplo, el tema se habla de una nueva ilustración. Si existe una nueva ilustración, criticando la ilustración tradicional y todas las pros y contras que tuvo, evidentemente tendrá que incorporar nuevos parámetros que la ilustración del siglo XVIII y XIX no tuvo en cuenta, entre ellos el feminismo, el ecologismo, etc. Lo que sí sé es que no podemos seguir pensando en términos humanos, porque, bueno, eso lo sabes tú mejor que nadie al tener, digamos, precisamente una formación científica y una conciencia científica. No se sostiene que el hombre sea el centro de nada. Sí. Bueno, yo lo que aconsejo a todo el mundo es que sean libre pensadores y que lean por sí mismos. Y, claro, y cada uno, como bien has dicho, tiene su interpretación, ¿verdad? Yo lo he disfrutado mucho, lo he releído de mayor y creo que es una de las grandes lecturas de mi vida. A pesar de detectar la locura enseguida, ¿no? Oye, pues volvamos a cosas menos humanas. Yo creo que hay que volver al drama, a cosas dramáticas. Y, bueno, una idea que me gustaría traer es la que he tomado antes. Es decir, que los fenómenos naturales tienden a equilibrar, ¿no? Se produce un cierto desequilibrio y se produce la corriente, bueno, una serie de electrones, muchos se juntan en un sitio, bueno, se produce un exceso de carga, hay un voltaje y entonces, ¡puf!, se hace corriente eléctrica y ya tienes la corriente eléctrica, porque hubo un desequilibrio, ¿no? Pero entonces aparece una idea clarísima, que es que cuando se restablece el equilibrio, desaparece el movimiento, desaparecen los cambios. Y eso ya fue pensado en el siglo XIX, ¿qué pasará en el universo cuando todo se vaya nivelando? ¿No? Cuando todo vaya al estado de máximo desorden, al estado de máxima entropía, desaparezcan. Piensa que tener a todos los electrones en un sitio es un estado que llamamos ordenado, porque lo he metido ahí. Es muy anormal que eso pase. Cuando ya están repartidos, está desordenado. Si todos los átomos de un gas estuvieran en el rincón de una habitación, sería un exceso de orden. Cuando los sueltas, se van a cualquier sitio, es el desorden. Todo tiende a ese desorden, todo tiende a lo que llamamos entropía, máxima entropía. Y por lo tanto, en el siglo XIX, pues Lord Kelvin ya argumentó que habría una muerte térmica del universo, ¿no? Y, ostras, la primera vez que lo escuché en la clase de termodinámica, me quedé. O sea, es brutal, ¿no? O sea, el universo está en muerte térmica permanente. ¡Permanente! Hay un final donde ya se acabó. Bueno, eso, para ser precisos, en términos modernos no es así.
porque no tenemos evidencia de si aplica esa ley de forma correcta. No entendemos bien lo que se llama la constante cosmológica. Pueden pasar cosas que no son las que pensaba Kelvin. Pero bueno, la muerte térmica del universo. Vaya tema, ¿eh? Vaya tema. Sí. Bueno, es lo que vulgarmente se conoce como Big Crunch, ¿no? El Big Crunch y el Big... las evoluciones del universo, que depende si se va a recolapsar o no. En el momento que lo formula Kelvin, no era conocido todo eso. Él vive en el siglo XIX. Es una argumentación puramente térmica. Si tú tienes una habitación que hace frío y otra que hace calor, abres la puerta que la separa, pues las partículas de la habitación caliente son más rápidas, pasan a la otra, empiezan a chocar con las paredes, calienta la pared, las otras chocan, ya no chocan tantas calientes y poquito a poco se termaliza, se va hacia el equilibrio térmico. Entonces, la argumentación de Lord Kelvin es basada en termodinámica. De ahí viene que cuando hablas de relatividad, esos conceptos no son suficientes. Es mucho más sofisticado, ¿vale? Pero, bueno, siempre me pareció algo así un poquito loco. Yo te quería preguntar un poquito más por lo que tú has hablado de las razones distópicas y las utópicas, ¿no? Sí. No sé, a mí me gustaría elaborar un poquito más sobre ese tema, ¿no? Cuando tú hablas de razones distópicas, utópicas, ¿en qué términos te refieres? ¿En términos de cómo razona un humano? ¿O en hechos objetivos? ¿Qué quieres decir con ello? Estás apretando, sí. ¿Eh? Es que me has tocado un poquito antes con todo, con ese discurso así catastrofista y ahora... No, yo por eso te digo, mira, yo te digo, no sé, te digo rápidamente, te las menciono. Vale, nomás, vale. Razones distópicas y luego, si quieres, hablamos de las razones utópicas. Entonces, las distópicas, vale. Sobre población. Espera, que me las apunto, ¿no? Me las apunto. No quiero que me cueles ningún gol. Sí. Sobre población. Vale. ¿Cómo estás? Sí, hoy, siete. ¿Eh? ¿Cuántos ya? 8 billones de personas, de no sé cuántos somos. Sí. Sí, y el crecimiento descontrolado de la población. Sí. ¿No? Y la escasez de recursos. Bueno, el cambio climático, el deterioro ambiental. La desigualdad económica, la brecha entre ricos y pobres. Esa sí que me preocupa a mí. Ahí te... Vale. Ahí, en esta... Ay. Esa sí que me da miedo. Vale. Vigilancia masiva, es decir, la pérdida de privacidad. Esta la odio. Debido a la tecnología... Sí, vigilancia emergente. Guerras por recursos, es decir, la competencia por recursos limitados. Esa no. Sí. Pero no creo que esa sea abordada. Pandemias, nuevas enfermedades, etcétera. Dependencia tecnológica, dependiendo de cómo cada uno puede acceder a las soluciones tecnológicas. Y otras que siempre están allí dando vueltas dentro de lo que serían los ciclos de capitalismo, que es el colapso económico. Crisis financieras globales que pueden provocar un colapso. Y después te digo también para que la gente no... Bueno, va a decir, me estás hablando con un catastrofista. No, yo creo que... Eres argentino, caramba. Eres argentino. Tienes carné de catastrofista. Sí. Mejor. Bueno, ese es otro gran tema que algún día tocaremos. En fin. No, en las razones utópicas no hay duda que la erradicación de enfermedades, el avance de las energías renovables, un cierto avance en la educación universal, la democracia participativa, la posibilidad de una inteligencia artificial ética, la economía colaborativa, no sé, la conservación del medio ambiente. O sea, hay muchos libros que ya están proponiendo todo tipo de soluciones para esto, desde autoridades como Wilson
o otro tipo de expertos en lo que sería la crisis climática. En el caso, por ejemplo, de Wilson, tiene un libro que se llama Medio Planeta, que dice, bueno, todas las selvas tropicales y todas las reservas nacionales importantes tienen que ser preservadas, porque ese es un primer paso, digamos, que se llama Medio Planeta. La paradoja, y ahora vuelvo a lo catastrofista, es que hasta esas reservas están contaminadas. Bueno, pero te di una serie de razones distópicas y una utópica. Te voy a decir una primero utópica para luego yo ser catastrofista, con una que no has mencionado, que me parece la más gorda. La utópica es que hay una lectura muy sana, que es el libro de Pinker, o sea, el último, ¿no? Sobre el de la ilustración, ya es el penúltimo, pero o el antepenúltimo, sobre recuperar las ideas de la ilustración, que desarrolla muy bien, es una persona muy articulada, como ya puedes imaginar, en Harvard, y él hay un gráfico que me impresionó mucho, que es, fíjate, Juan, fíjate, ¿con qué probabilidad el día que tú naciste te iba a matar otro humano? ¿Ok? Hay una probabilidad. De todos los humanos que nacieron el mismo día que tú, hay un cierto porcentaje que murieron asesinados. Luego, así, hay una probabilidad de que te mate otro humano. Y ahora rastrea esa probabilidad a lo largo de la historia. Es decir, ¿cuántos humanos han sido matados por otros humanos o han muerto de forma natural? Y es impresionante cómo es una curva decreciente. En la edad de piedra te mataban sí o sí. En la edad que tú digas, sí o sí. Y es únicamente a medida que avanzan los siglos que nos hemos pacificado. Es un proceso de pacificación el que los humanos estamos haciendo a pesar de las bombas atómicas, de las guerras mundiales. Y por eso hay sobrepoblación, porque muchas veces no nos matamos. O sea, con toda sinceridad, la probabilidad de que asesinen a una persona que ha nacido hoy en día en España, que lo asesine otro humano, es bajísima. Es bajísima. O sea, aquí tienes una parte en millón de que te mate otro humano. En el siglo XII no era así. Esa es una de mis razones utópicas. Y es que, a pesar de que el día a día nos concentramos nuestros ojos, está nuestra mirada al ver el mal, nunca el bien, no vemos el hecho de que la humanidad, por ejemplo Europa, es una zona pues, que tiene bastante paz. Y ahora te voy a lanzar la catastrófica. No has mencionado para mí la más dura, que es que la medicina y en particular la biología está avanzando a un ritmo en los laboratorios espectacular y realmente estamos comprendiendo muy poquito a poco, pero estamos comprendiendo ya lo que es el envejecimiento. Y ya sabemos cómo interferir en él. Estamos dando los primeros pasos de interferir. Y ese sí que para mí va a ser el drama de la humanidad. Cuando pasemos de repente, en pocos años, de tener poblaciones de 100 años a 200 años. Yo no sé cómo lo va a aguantar el planeta Tierra, no sé cómo lo va a aguantar las sociedades, no sé si va a dar lugar a guerras, a leyes inhumanas. Yo no sé cómo vamos la humanidad va a poder tratar el tema de la longevidad extrema. Eso es. Sobre todo porque hay un descenso también de la natalidad generalizada. Sí, es un mundo, mundo viejo. Un baremo así, claro. Es un mundo viejo con ideas viejas que no sabe, digamos, hacia dónde va. El tema es, siendo, bueno, directos, es decir, yo no creo, cuando piensas en la vida, ¿qué quieres vivir, digamos? Bueno, 100 años, 150 años, ¿para qué? Siempre es el sentido. Es mira, si el sentido de la vida es volver a preguntarnos, ¿qué vida merece ser vivida? ¿No? Sí. Es preguntarnos por la vida que merece ser vivida. Y ahí me parece que sí, debemos por lo menos reconceptualizar nuestra escala de valores
e intentar de una manera quizá ingenua, utópica, decir, bueno, ¿cuáles son para el mayor número de gente posible en este planeta las necesidades básicas a partir de las cuales se puede considerar que es una vida que merece la pena ser vivida? A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, más allá de lo evidente, ¿no? Hogar, comida, sustento, sanidad, educación. Algo que está circulando y que se define como las necesidades autotélicas. Uh-huh. Es una palabra un poco, parece pedante, de un idiolecto, pero es aquellas cosas que no nos permitimos, por nuestro ritmo de vida, por trabajo, responsabilidades, lo que tenemos que hacer, que son, bueno, mira, como este podcast, por placer, porque lo estamos haciendo, porque en el fondo, realmente, lo hacemos por placer, lo hacemos por amor al arte, como quieras llamarlo, y es una actividad autotélica que le da sentido. Es decir, yo me siento muy, muy feliz de poder charlar contigo. Y esto, aunque parezca una nimiedad, es como una especie de motor de entusiasmo y de compromiso para verdaderamente asumir el mundo. Si Donna Haraway tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, a ver, si no vivimos el mundo, más allá de todos los elementos catastrofistas, etcétera, con una alegría arriesgada entre todos, bueno, sí, apaga y vámonos. Es decir, ¿qué sentido tiene? Es decir, vale, sí, esto es lo que hay, vale, esto es lo que hay. Desequilibrio, entropía, injusticias, etcétera, crisis climática. Pero si no nos comprometemos de la manera que sea para vivir un mundo con una alegría arriesgada, ¿qué sentido tiene la vida? Ya, yo estoy de acuerdo claramente. Mira, te iba a decir, porque hemos tocado tantos temas siempre, que esta idea del desequilibrio la hemos planteado como un reto, ¿no? Para el siglo XXI. Sí. Es el reto del siglo XXI, es cómo podemos restablecer cierto equilibrio. Y quisiera decirte una cosa que nadie la dice, pero creo que es cierta, si no, no la diría, que es que ciertos desequilibrios, ciertos problemas grandes que tenemos hoy en día, voy a mencionar uno primero, que es el del consumo energético, otro, el de las contaminaciones, creo que los vamos a solventar durante el siglo XXI. Y la razón es que tienen una solución física. La energía en concreto, si logramos llegar a la fusión, pues ya tenemos una fuente muy sana de energía y también podemos ahorrar muchísima energía. Piensa que en física estamos logrando manipular electrones y fotones individuales, estamos logrando reducir la huella energética de las cosas que hacemos, ¿no? Yo creo que la energía es un problema técnico y como tal lo vamos a resolver, ¿vale? Ese es el primer paso. El ecológico creo que también lo vamos a resolver. Creo que las sociedades europeas en concreto pues están dando los pasos poquito a poco y la concienciación es mucho más fácil reparar si la gente no se comportase mal, ¿no? Esos dos problemas, por ejemplo, yo creo que el siglo XXI los va a ver resueltos, ¿vale? Los creo de verdad, ¿vale? En cambio, ya te he mencionado el problema que creo que no sé cómo se va a resolver, que es el envejecimiento. El envejecimiento de la población. Y el otro es la relación máquina-humano, que no sé cómo la vamos a lidiar, no sé cómo lidiaremos eso. Pero tú lo has mencionado y por eso lo quiero repetir aquí, la convivencia con una inteligencia artificial ética. O sea, que yo creo que el gran reto del siglo XXI es la ética. Yo siempre digo, el siglo XVII arranca la física, el siglo XVIII el siglo mecanicista, el siglo XIX el siglo de la química, el siglo XX el principio física, bombas atómicas, el siglo segunda mitad es biología, el siglo XXI es información, teoría de la información, y de ahí la inteligencia artificial, segunda mitad del siglo XXI, ética.
los humanos echaremos el freno de mano, pararemos. Y esa es mi predicción, que el gran reto del siglo XXI para mí es el envejecimiento y la inteligencia artificial ética. ¿Cómo lo ves tú? ¿No te parecen que son retos abismales? Sí, yo creo que son decisivos, sobre todo. A ver, a mí me gustaría vivir bastante. Todo aquello de que si tiene sentido, si no tiene sentido, se te ha olvidado ya. Se te ha olvidado. A mí me gustaría, yo realmente, sobre todo a partir de determinada edad, disfruto mucho con todas las calamidades que suceden, las propias, las enfermedades que tengo, los problemas de supervivencia, pero estoy disfrutando mucho de la vida y agradezco infinitamente, digamos, la vida. Si tú me dices, yo soy un optimista ingenuo absoluto, o sea, me encanta realmente todo. Estoy en un estado de, como de encantamiento de la vida en medio de todas estas catástrofes. Y después también estoy fascinado, evidentemente, y creo que con una visión bastante ecuánime, aún utilizando sistemas de chat GTP ya quizá incluso desfasados, el que utilicé hoy no me servirá mañana, pero estoy muy, muy realmente sorprendido y fascinado por los grados de empatía, complejidades. Tú me pasaste el otro día un vídeo que es realmente formidable en el sentido de cómo se avanza semanalmente en la interacción. Entonces, claro, si existen esos niveles de interacción y si sobre todo los programadores, la gente que realmente conoce, asume, porque a la hora de la verdad es programadores, ingenieros, científicos, yo creo que realmente tienen que hacer una especie de internacional ética de grupos de presión de opinión, porque son realmente los que conocen lo que está sucediendo y que conocen con total certeza y pueden tener una posición ecuánime en relación a los peligros reales que ellos mismos admiten. Y cómo se controla a gobiernos y corporaciones, porque no, eso ya no es, digamos, ni revolucionario ni nada, hay que saberlo, todo el mundo lo sabe de una u otra manera, pero bueno, y es legislar, es decir, si algo ha hecho la Comunidad Europea, aunque pueda considerarse pequeños pasos, etcétera, es comenzar a legislar, como siempre, o sea, siempre las cosas que se han comenzado a legislar son las que finalmente se cumplen. Es lo que decía Kafka, ¿eh? Ahora cuidado que meto otra historia de Kafka. Necesitamos abogados, muchos abogados. Demasiados hay. Sí, sí, yo estuve en el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno y mi parte era la parte de ética. Y te puedo decir que hay muchísima gente en Europa que estaba preocupada y que había que hacerlo ligar bien con la parte económica, ¿no? Porque por una parte no es una solución quedarse fuera de todo el progreso. Pero creo que se logró hacer una legislación, una primera legislación en Europa y ahora se está adaptando en España y creo que son los pasos correctos. No, soy optimista. Yo no sé si quiero vivir tanto como tú, porque no sé, ¿no? Bueno, mientras viva bien, ¿eh? Ahora realmente como una especie de fósil o una especie de cabeza sobre una mesa de laboratorio con filamentos, eso no. Si vives 150 años, serás la memoria de la civilización, porque vamos, a no ser que se nos olvide todo lo que sabemos, que es muy fácil que se nos olvide esto. Eso es... Bueno, ahora Borges tiene una cosa que es bastante terrible, no sé cómo interpretar. La meta es el olvido. ¿La meta es el olvido? La meta. ¡Wow! La meta es el olvido. Eso es de Borges, sí. Es que siempre decía cosas un poco. Sí, la meta es el olvido. Estaba pensando, perdona que ahora saltemos a una cosa que tú me vas a corregir de manera exquisita, como siempre. Escucha una cosa. Estaba leyendo
que en realidad el tema de la cantidad de información que estamos recibiendo, etcétera, incluso de la inteligencia artificial, etcétera, es que por lo menos algunos neurocientíficos piensan que el problema es lo que llaman funciones delegadas. Es decir, si tú realmente automatizas, creas inteligencia artificial, hay una tarea que dejas de hacer, el cerebro deja de ocuparse de esa tarea y, digamos, pierde gimnasia en ese sentido. Al parecer, durante la evolución, esa zona que quedaba vacía se renaturalizaba o tenía tiempo de regenerarse y era, bueno, llenada con otro tipo de información. El problema que hay precisamente a partir de este bombardeo sistemático que estamos teniendo continuamente de información o de interrupción de la atención es que no se pueden regenerar las zonas que delegamos. Entonces, ahí digamos, los neurocientíficos están encontrando un problema importante. Es como que dicen, mira, no hay tiempo para regenerar determinadas partes de zonas cognitivas y entonces los problemas se agravan para la toma de decisiones, etcétera, porque un mundo, ese es otro problema también, es decir, hay tantos factores que están interviniendo, pero la pérdida de atención, ¿no? Lo que hablábamos, esta posibilidad que estamos teniendo nosotros de durante una hora discurrir sobre lo humano y lo divino, bueno, es un privilegio. De todas formas, para calmarnos, para que veamos que no es tan dramático, estos son fenómenos que se dan en la vida de un humano, pero no alteran al código genético. Es decir, que el próximo humano será pues como el hace tres generaciones, ¿no? No ha habido ninguna mutación que haya quedado codificada debido a todo esto. Esto es el comportamiento de un individuo, no significa que quede codificado en el genoma. Y por lo tanto hay esperanza que la próxima generación pues, sea mejor que la anterior, ¿no? En cualquier sentido. Pero desde luego estamos descubriendo mucho sobre nuestro cerebro y sobre cómo reproducir un cerebro artificial. Eso estamos aprendiendo. Lo que te pasé el otro día, que era la interacción fluida de voz, realmente hoy ya había una demanda. No sé si... O sea, te lo paso la semana pasada y hoy ya hay una demanda porque una de las voces que para esta inteligencia que habla de forma fluida contigo, de cualquier tema, ha tomado la de Scarlett Johansson, que es súper sensual. Y entonces sus abogados han denunciado y han retirado ya la voz de la Scarlett, lo cual pues es como un atraso esto, ¿no? Dado que llega la, que llega la inteligencia artificial, que venga con una voz bella. Sí. Oye. Sí, además debería darse cuenta ella que es digamos... A la humanidad, eso es lo que digo yo. ¿Por qué te quejas? Claro, sí, Scarlett, ¿por qué te quejas, por Dios? Y oye, cualquier voz grave... Hoy te he pasado un vídeo de Tom Waits recitando. No sé si has tenido ocasión de verlo. ¡Qué maravilla! No, porque he perdido la contraseña de Gmail, entonces son tantos los pasos que tengo que hacer que por eso te pedía si tengo otra forma de acceso. Ahora, al perder la contraseña de Gmail, dentro de 6 horas te enviaré el enlace que entonces para tal historia y todo lo demás. Realmente la burocracia... Bueno, lo hacen para protegerte, realmente, porque si no... Sí, no, ya lo sé y lo entiendo, me parece perfecto. Pero bueno... Si a la torpeza que es natural en mí sumas, digamos, todos estos pasos, ya la vida digital es burocrática. Pues te he enviado una voz de estas rotas graves del poeta cantante, de Tom Waits, y también son voces que habría que preservar para la humanidad, ¿no? Estas voces que llenan. Claro, claro. Juan, para variar, nos hemos pasado aquí hablando... Yo creo que cada vez nos vamos por más ramas. Yo creo que este árbol se está convirtiendo en una selva. Sí, nos bifurcamos mucho. Hay que ponerle título a este episodio. En inglés suena perfecto. Life After Talents.
Life, bueno, sabes que balance. Ahora te voy a decir una cosa. No sé. En el término científico del desequilibrio térmico se habla de sistemas fuera del equilibrio. Es la palabra out of equilibrium en inglés y fuera del equilibrio en castellano. O sea que si quieres utilizar una variante científica sería fuera del equilibrio. Sería, ¿no?, fuera del equilibrio. Directamente. Sí. Sí. Digamos, es decir, es más abierto y sí, verán, bueno, toda la cantidad de caminos, sí, que hemos tomado bifurcándose fuera del equilibrio. Vale, pues mira, estoy muy contento. Oye, el otro día también hablábamos de temas del futuro y sé que tienes uno en mente, pero tengo que confesarte una cosa. Yo te dije, sí, que me mola el fin del mundo, las profecías. Sí. ¿Sabes una...? Una pequeña casualidad. El disco Koyaanisqatsi, sí, tiene 7 u 8 canciones. La última se llama Profecías. Vamos. O sea, estaba escrito. Bueno, estaba escrito en los años... Todo está conectado. Bueno, ¿qué tema es el que sugieres? Bueno, yo pensaba que, como siempre, son tantos, el tema es siempre tener una base mínima para tratar de ser coherentes. A mí me ha gustado mucho siempre lo que las 6 propuestas, 6 Memos for the Next Millennium de Italo Calvino, porque es uno de los pocos escritores muy, muy actualizado y muy preocupado por la ciencia. Entonces él pone, digamos, una serie de valores, multiplicidad, etcétera, en unas conferencias que da para las conferencias Norton, que son muy famosas, en las que Borges también intervino, etcétera. Y son 6 propuestas para el nuevo milenio, entre las cuales está una que no pudo escribir, que es la 6ta, que se llama consistencia. Pero cada una de esas palabras, más las que tú quieras agregar, da mucho juego, levedad, rapidez, etcétera, para lo que sería la contraparte científica. Y a mí me gusta mucho Calvino precisamente por eso, es decir, porque estaba muy actualizado, uh-huh, en ciencia. Y yo creo que alguna de esas, bueno, que tratando un poco esas palabras claves, ¿no? Ahora pensemos, él lo piensa para el futuro de la literatura, pero podemos decir, mira, no sé, hablar sobre la levedad o sobre la multiplicidad o sobre la rapidez o sobre la consistencia nos permite, digamos, un juego partiendo de lo abstracto a lo más concreto y, sí, sobre todo también vinculándolo, digamos, a un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Vinculándolo con ideas un poco más desarrolladas o amplias o generalistas y trayéndolo a colación con nuestra experiencia. Vale. Que es lo que hacemos también, ¿no? Con nuestra vida, con lo que tú recuerdas. Me parece magnífico, porque el otro día, cuando hablamos del asombro, me encantó. Tiene un elemento de abstracción, ¿no? Cuando tomas una palabra y que en el acto te empieza, ya lo hemos dicho alguna vez, te empiezan a traer cualquier tipo de relaciones y correlaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien. Levedad me parece además una palabra bella, además del significado. Pues vale, hablamos de las propuestas de Calvino para el milenio, si te parece bien. ¿Vale? Vale, genial. ¿Ok? Vale, bueno, como siempre, un placer. Chao, chao. Buena semana. Hasta luego. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Fuera del equilibrio.